En la ciudad de Santander participamos activamente en el proyecto OutSmart, un proyecto muy importante que supone la integración de nuestros sistemas de medida y de gestión con otros servicios municipales, como puede ser el alumbrado público. El alcalde de Santander es pionero en Europa en el desarrollo de los Smart Cities, las ciudades inteligentes, y por esto quiero darle la enhorabuena y por su implicación en todos los proyectos de fomento de redes inteligentes en su ciudad y por la oportunidad que nos ofrece de participar en ellos aplicando nuestra experiencia y conocimientos desde el punto de vista de la energía para hacer de Santander una ciudad cada día más moderna y sostenible. TIPSA es hoy una multinacional con experiencia en más de 60 países en todos los continentes. En este difícil año 2012, estamos aumentando nuestra producción en más de un 6%. Nuestra contratación en este año ha aumentado un 20%, gracias a los contratos internacionales que ya representan el 90% de nuestra actividad total. Lo que se conocen como las competencias impropias, los gastos no obligatorios, se llame como se llame, esto representa un valor del entorno del 25% de los gastos que asumimos los ayuntamientos. Este porcentaje oscila entre el 20% para municipios medianos grandes y el 30-35% de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Lo cierto es que quiero dar tres cifras. El gasto no obligatorio probablemente supere los 10.000 millones de euros. Luego estamos hablando de cifras muy importantes. Gastos que asumimos por una obligación moral y ética, pero que realmente son gastos de servicios y de competencias que residen en otro tipo de administraciones. Tenemos que seguir avanzando en colaboraciones público-privadas y tenemos también que avanzar en la colaboración entre ciudades, porque la unidad es un factor fundamental para poder abordar desde las entidades locales muchos de estos proyectos. La Federación es un ejemplo, pero la Red Española de Ciudades Inteligentes también es un ejemplo de cómo se pueden compartir proyectos entre varias ciudades con un objetivo común, que sea el de considerar que el problema de España es un problema de los municipios, es un problema de las entidades locales que tenemos que resolver también con nuestra colaboración. No creo que sea muy positivo tener el ataque permanente que se hace al sector político, la asignación de todos los males a los políticos, ni estar permanentemente bajo sospecha. Hay que ser exigente y muy exigente con los políticos, por supuesto. Pero también es cierto que es necesario que la política se nutra de personas preparadas y que el talento no abandone la política, porque es muy importante para abordar también con sensatez, con sentido común, el proceso tan relevante para este país que tenemos por delante. Y en ese plano, en esa tarea, la Federación Española de Municipios y Provincias, por supuesto, estará al servicio no solo de los municipios, diputaciones, consejos y cabildos, sino del conjunto de las administraciones de este país. Desde que tengo responsabilidades políticas, jamás en relación a la crisis económica, ni ahora ni hace 7 años, he hecho ni una sola valoración en relación a cuándo se podía acabar esto. Lo he hecho por prudencia y porque sencillamente no tengo los criterios, ni la capacidad, ni los datos para poder hacer afirmaciones de ese tipo. Ahora, yo creo que el deseo de todos los que estamos aquí es que la salida de la crisis se acelere y que las reformas vayan teniendo los resultados lo antes posible para conseguir eso, ¿no? Creo que se está en el camino que se tiene que estar y ojalá llegue lo antes posible.